is here 9 months ago. Your brothers and sisters thwarted an unconstitutional and fundamentally un-American attack on our nation's values and our votes. But because of you, democracy survived. Ya ganó, ella se votó, la reina de Puerto Rico, Michelle Marín Colón. Ya ganó, ella se votó, la reina de Puerto Rico, Michelle Marín Colón. Nos sintamos citados, nos sintamos convocados para presentarnos frente al Capitolio y reclamarle al gobierno que no cometa otra barbaridad más. Que queremos hacer un recorte y queremos un lenguaje que inequívocamente y certeramente proteja las pensiones de los jubilados y que proteja a los trabajadores y que atienda los asuntos de la Universidad de Puerto Rico, de los municipios y los otros temas que se han estado manejando. Esa es la posición de nuestra delegación. Puerto Rico sigue hablando de Acuéstate con Francis. Queremos el programa que te da un sobito antes de ir a la cama. Fin de la votación, señor presidente. Por el resultado. Por el resultado de la votación, todas las medidas han sido aprobadas. Señor presidente, vamos a pasar al turno de peticiones. Y que no hay otra persona que se trató de hacer todos los arreglos habidos y por haber por parte, ¿verdad?, de la familia. Y nadie puede, ¿verdad?, ayudarlo para él poder acudir a esta sala, ¿verdad?, como fue citado por conducto del Ministerio Público. ¿Cómo es el planteamiento, señor presidente? Señor presidente. Señor portavoz. Antes de que la su señoría resuelva el asunto cercano. Gracias. Pero no importa un carajo. Vamos al tribunal. Que ese es el último testigo del desfile de prueba del Ministerio Público y estamos sometiendo nuestro caso por parte del pueblo de Puerto Rico. Ok. Venir aquí a una convocatoria para poder llevar un mensaje que les querían privar. Escoger la opción del ataque de la oposición que nunca tienen algo para añadir y cuyo mensaje siempre es uno para destruir. Ya ven que es inevitable y quieren tratar de obstaculizar en todo frente. Antes de ir a la votación final, quiero informar que el proyecto, el informe del comité de conferencia del proyecto de la Cámara 1003 no cuenta con los votos para ser considerado en el día de hoy. Estamos notificando a la Cámara de Representantes que no hay los votos para aprobar el comité de conferencia. Estamos abiertos a trabajar un nuevo lenguaje. El compañero senador Rivera Chávez. La ausencia de los votos implica que el acuerdo del comité de conferencia no cuenta con el respaldo del Senado de Puerto Rico. ¿Eso es correcto? Relativamente hace como unos 15 minutos acaba de citar la juez Taylor Swain al gobierno de Puerto Rico a una reunión el próximo lunes para ventilar las alternativas de culminar el proceso de quiebra sin acción legislativa. Y explicar esto sencillo, en pocas palabras, cómo ella puede dirimir la controversia sin la intervención del gobierno de Puerto Rico. Fly ball in the left. That should do it.
no estuve a tiempo completo conmigo. Y que si yo la pasé difícil en algunos procesos porque pues no estuve presente porque estaba trabajando. Uh-huh. Y me trajo en el baile y tenía que viajar. Y a veces pienso que ahora de adulta puedo recompensar eso. Uh-huh. Ya mi hijo sabe. Ya yo no puedo dar pues. Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número uno en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es.